Radio Universitaria FM 94.5 presenta La Otra Música, un repertorio escogido y comentado de obras de compositores destacados de la música universal y latinoamericana. Libretos y conducción del profesor Fernando González Moya. Hola, muy bienvenidos a otra edición de La Otra Música en la emisora universitaria de La Serena. Un panorama musical con obras de compositores e intérpretes de todos los tiempos. Hoy con mucho agrado les he traído la música del grupo Trencito de los Andes. Trencito de los Andes fue un grupo musical fundado en 1974 hasta el año 1987 y posteriormente desde 1987 hasta el año 2006, una asociación cultural italiana dedicada a la música andina. Desde un inicio su lema fue aprender a tocarla con absoluta propiedad, tarea que implicó a todo lo largo de su existencia una rigurosa labor de investigación musicológica que fue la verdadera columna portante de su obra. Los primeros frutos originales de dicha empresa llegaron a partir de 1991. Desde entonces, Trencito de los Andes se concentró casi exclusivamente en la realización de su discografía, documentando así aquel complejo y visionario universo sonoro que lo caracteriza. Hoy, en La Otra Música, hacemos un homenaje póstumo a uno de sus integrantes fallecido recientemente, Rafael Clemente. Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribir una carta a mi negra más querida. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Thank you.
papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribirle una carta a mi negra más querida. Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribirle una carta a mi negra más querida. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo será? Yo sufriré. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo será? Yo sufriré. ¡Climba! Tanay que kawarista, manacho sonco y kinanda, unas caipas hacia nispa. Calliquita pasasiani, ventanay que kawarista, manacho sonco y kinanda, unas caipas hacia nispa. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo será? Yo sufriré. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo será? Yo sufriré, directo al pueblito. Del álbum Sortilegio de los Andes escuchamos Papel de Plata en la versión de Trencito de los Andes. En octubre de 2006, con la publicación de Opus Primum, Siku, Pusiri, Jactasiña, Irampi, Arcampi, los propios fundadores consideraron cumplida su trayectoria y cerraron el proyecto dando vida al segundo laboratorio de Le Uova Quadri. Los creadores, hijos de Vincenzo Clemente, nacido en 1936 y fallecido en el año 2003, profesor de historia de la Universidad de Salerno, y María Cerreto, nacida en 1935, profesora de letras del Liceo Julio César de Roma. En 1974, los hermanos romanos Rafael Clemente, nacido el 25 de noviembre de 1964, y Felice Clemente, nacido el 4 de marzo de 1963, fundan el grupo musical. En 1987, los mismos, junto con Laura Grasso, fundan y registran en Roma la Asociación Cultural Trenino del Andi. Ay, guaychellita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos. Mañana cuando me vaya, ay, guaychellita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos. Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, 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 guaycheñita. Tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, 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 guaycheñita. Tú siempre estarás conmigo, palomita. Thank you.
de una mañana que espera junto al silencio puneño en las pampas de mi tierra. Detrás de aquella colina salió un tímido humo de cocina antigua, pues. Se tiñe de rojo el día presente con el gemido triste de un bombo huancara. Su tum tum, su tum tum es el latido triste de un corazón que llora, pues. Su tum tum, su tum tum es el grito de muerte que el indio atesora. Me da miedo sentir su aire golpeando en el viento. Me da miedo sentir la sangre que se está viniendo. Corro cerro abajo con mi honda enarbolada, arriando la piñada que yo estaba pastoreando, pues, y le pregunto a mi mamá: mamá, ¿de dónde viene el llanto de ese huancara triste, pues? ¿Por qué ha de llorar tan temprano cuando el sol recién despierta? La cuciciña mamá ni me he dicho, la mujer del juvencio. Herida de muerte la encontró anoche junto a su corral. Dicen que el patrón, a fuerza de latigazo, quiso arrancarle la pureza de su pollera. Y resistiendo la humillación, tendía si hay que a postrera. Y dicho yo, pobre ha de ser, solo se he quedado solo sin mujer. Ahorita me voy a ir donde él, le voy a llevar una jarrita de alcohol, una chuspita de coca, y entre coquita y alcohol le voy a decir: Juvencio, no hay sangre que la tierra olvide, Gilatapez. Ya llegará el día en que paguen los que no han pagado y vivamos los que no hemos vivido, pues. Y así, entre coquita y alcohol, le voy a cantar un huayno que he hecho pa' él, pa' aliviarle tanto padecer. Te pago, tonitos entonaremos.
con nuestros mundos de tacho, pa'huita, así loco avanzando, al son de estos tubos largos, pa'huita, así loco avanzando, como el martillo en su clavo, vamos derecho al corazón. Escuchamos Guaycheña y la muerte de la Cusiciña Mamani, en la voz de Osvaldo Torres del álbum Escarcha y Sol, con Horacio Durán y Trencito de los Andes. En relación al laboratorio de la uova quadre, en la mayoría de los casos se usa esta definición en forma genérica, casi geográfica, es decir, música andina es aquella música que nace y se toca en los valles, sierras, altiplanos y cordilleras del Ande, desde Colombia hasta Chile. Más, ¿qué significa exactamente música andina? Pues a estas alturas parece necesario ponerse al día con respecto a la definición inicial. Hoy queremos proponerles una nueva definición. Música andina es un idioma musical dotado de sintaxis propia e inequivocable, como el castellano, que puede hablarse tanto en España como en Ecuador o en Nueva York, siendo siempre la misma lengua. Laboratorio de la uova quadre, Quito, febrero del año 2009. La otra música es la emisora universitaria de La Serena, un programa diferente para un público exigente. Le digo que sigan adelante y le mando saludos a todos ustedes. Gracias al Rafael que estamos aquí juntos, al Claudio, al Richie, a su esposa Laura y a la Paula y a su hijo Francisco. Gracias y adiós. El destino lejos se los quiso llevar. Italiano, masicuna, italiano, masicuna. Italiano, masicuna, italiano, masicuna.
Escuchamos Italiano Masichkun y Latitud, tema del grupo Trencito de los Andes, hoy con un programa en homenaje póstumo a Raffaele Clemente, integrante fallecido recientemente. El segundo laboratorio de la Uva Cuadra es una institución musical nacida en Roma en octubre de 2006, con la misión de recoger y elaborar el legado artístico y cognitivo de la Asociación Cultural Trencito de los Andes. Los fundadores, en el mes de octubre del año 2006, los hermanos Raffaele Clemente y Felice Clemente dan vida al proyecto llamado Segundo Laboratorio delle Uova Quadre, convocando a participar a Laura Grasso, Daniela Lorenz y Luis Humberto Maldi Gramal. Thank you.
Escuchamos Tono del Dormiló y Antara, temas con Trencito de los Andes, invitado de hoy a La Otra Música de la radioemisora de la Universidad de La Serena. Obra destacada de Trencito de los Andes, ópera Selvaya, doble CD del año 2009, Hierofantes Producciones, La Fábula del Pinquillo y de la Espala, y La Aventura del Moceño y del Trencito. Oh,
wapukuraka, kambaksuni akchawa, yurak nyabi kuraka, bukanyabi chichua. Hari hari kuraka, kapa chupi plumapas, kuri kulki sutikas, paraguita zurapi. Hatun hatun kuraka, luakuna rimaska, reita y bumbo wakaspa, sutus payas kukushpa. Churay churay kuraka, alilado yukima. Mina lanza kunaka, chita mina kukaima. Muy uy kuraka, kaipiña kabayuan, reloj pata moyoska. Uchayari kuraka, katiyari pachata, chasna punta lanzawan, sayachin urasta. Escuchamos Topo Pugla y Jumbo, temas con Trencito de los Andes, invitado de hoy a La Otra Música en la emisora universitaria de La Serena. Si bien podemos considerar el folclore andino como un género musical propio, es indudable que a lo largo del tiempo ha habido algunos grupos o artistas que han intentado diversificar y enriquecer este género, bien dentro del área geográfica donde se supone que se ubica, véase grupos como Altiplano, Calamarca u otros, o bien lejos del continente sudamericano, como es el caso de los Chacos, o el grupo que nos ocupa, Trencito de los Andes, originario de nada menos que de Italia. Thank you.
Escuchamos Nailam, tema original de Mauricio Vicencio, con Trencito de los Andes, invitado de hoy a La Otra Música de Universitaria FM de La Serena, un programa diferente para un público exigente. Trencito de los Andes fue uno de esos conjuntos que adoptaron para sí la música andina,
adoptándola de una manera muy personal y totalmente singular, dando lugar a una nueva forma de hacer folclore andino, un estilo que a base de depurarlo con el tiempo consiguieron un sonido propio para el grupo. Como ya hemos señalado, Trencito de los Andes fue un grupo íntegramente italiano que quiso hacer música andina, algo bastante inusual para este género que solo en muy contadas ocasiones ha saltado fuera de Sudamérica para formar conjuntos como Sucay, los Chacos, los Incas o los Calchaquis. La mayoría de estos conjuntos, si bien contaban en sus filas con integrantes latinoamericanos, se crearon lejos de América del Sur, sobre todo en Francia. Pero en Italia la música andina era una completa desconocida, hasta que en 1976 se registró en Roma un conjunto originalmente llamado Trenino dell'Ande. Sus fundadores fueron los hermanos Rafael y Felice Clemente, que por aquel entonces apenas contaban con 10 años de edad, y de hecho no graban su primer LP hasta en 1984. Despedimos el programa de hoy de La Otra Música con los últimos temas de Trencito de los Andes, Queriendo Llorar, del álbum Escarcha y Sol, con el músico chileno Osvaldo Torres y Horacio Durán. Nos encontraremos en la próxima semana en un programa similar, siempre en la emisora universitaria de La Serena. Gracias y hasta entonces. Usar mis delitos no puedo, prisionero yo soy, por ello lo cometí en tus cabellos. Prisionero yo soy, por ello lo cometí en tus cabellos. Zapatito. Cañilla y quitañas purini, manañas no capi chucan, guañulla tañas más casia. Manañas no capi chucan, guañulla tañas más casia. Bueno. Pasó las olas divisando, hasta que las aguas cociendo me digan por qué estás llorando. Hasta que las aguas cociendo me digan por qué estás llorando. Otro templecito es más alargado, falso natural, así lo han sabido llamar, pez. Thank you.
ondas caipi, ese tonito brota desde una cajita, ese tonito sale vibrando las cuerdas, ese tonito suena. Y a ondas caipi, hoy se ha vuelto mañana dormido. Buenas noches, guavito, no llores, ya no ya. Si cierras el ojito, las que bien encontrarás. Un caballito al galope galopando, un coro de bombitos cantando y bailando. Cante la llamita de fuego amenazando, a la gabandita, trompetas, tambor y un carillo. Radio Universitaria FM presentó La Otra Música, un repertorio escogido y comentado con obras de compositores destacados de la música universal y latinoamericana. Libretos y conducción del profesor Fernando González Moya.